Bienvenidos a nuestra primera edición del Salvador Extremo. En este programa queremos mostrarte los deportes alternativos que se practican en nuestro país, que muchas veces no tienen la promoción que merecen en los medios tradicionales. Hoy te traemos la emoción de la segunda fecha del turismo salvadoreño en el Autódromo Internacional El Jabalí. Donde los fanáticos de las carreras pudieron disfrutar de una intensa competición de motociclismo de alta velocidad en las categorías 600 y 1000, así como de un impresionante show de drift por la tarde. Aunque lamentablemente no contamos con la presencia de la categoría All Series by Botonetas ni la famosa GT Challenge de Guatemala, la fiesta motor se llevó a cabo de manera excelente, gracias a la coordinación de la parte administrativa del autódromo, quienes aseguraron el cumplimiento de todas las reglamentaciones necesarias que pide la FIA durante la competencia. Sin embargo, como en todo deporte extremo, siempre hay riesgos y desafortunadamente hubo algunos accidentes, como el del piloto salvadoreño Víctor Tarazi, quien tuvo que ser llevado en ambulancia a un hospital de la ciudad debido a la gravedad de sus lesiones, de las cuales aún desconocemos detalles, pero deseamos su pronta recuperación en nombre de todos los fanáticos de este deporte. A pesar de estos incidentes, las carreras emocionantes no pararon y los espectadores disfrutaron de categorías como la siempre emocionante Iniciación, donde todo tipo de persona puede competir siempre y cuando saque el curso previo para pilotos de iniciación. El propósito de esta categoría es educar a los pilotos acerca de las reglamentaciones internacionales, técnicas, prohibiciones y responsabilidades tanto durante la carrera como fuera de ella, para crear un ambiente más profesional y seguro en la competencia, lo que brinda más seguridad y reglas claras para que los pilotos nacionales e internacionales tengan una competencia justa. Otra de las categorías presentes fue la de clásicos deportivos y turismo nacional, donde las estrellas de nuestro país, así como las de Guatemala y Honduras, brillaron con sus habilidades y destrezas durante la competencia, siendo un entretenimiento seguro para toda la familia.
Sin embargo, durante el segundo hit de Turismo Nacional, fue que ocurrió el accidente que mencionamos anteriormente, el cual por respeto al piloto y su familia decidimos no mostrar imágenes. Por eso es vital que los vehículos que participan en estas competencias cumplan con los requerimientos técnicos de seguridad como el roll cage o jaula, que permite al piloto estar seguro en caso de un choque a alta velocidad o un volcamiento. También es necesario contar con un asiento adecuado y profesional para soportar la fuerza G de la competencia y los accidentes, así como un sistema de cinturón de 5 puntos que protege de posibles golpes contra el techo del vehículo o de salirse del asiento durante accidentes graves. Además, la malla que está en la ventana del piloto funciona como un protector para evitar que alguna parte integral del piloto salga por la ventana, previniendo posibles lesiones. Es importante mencionar que El Salvador cuenta con un clima privilegiado que permite la práctica de deportes extremos durante todo el año. Esto convierte al país en un destino turístico ideal para aquellos que buscan aventuras y emociones fuertes. En nuestro programa no solo nos enfocamos en mostrar las competencias, sino también en conocer a los atletas detrás de ellas y sus historias de superación. Muchos de ellos vienen de entornos difíciles y han encontrado en el deporte una forma de escapar y superar sus desafíos. Además de las carreras de autos y motocicletas, en El Salvador también se practican deportes extremos como el surf, el parapente, artes marciales mixtas, kitesurf y el ciclismo de montaña, entre otros. Todos estos deportes requieren una gran habilidad y destreza por parte de los atletas. Y en nuestro programa queremos mostrar sus mejores trucos y maniobras. En definitiva, El Salvador Extremo es un programa que busca promover y dar a conocer los deportes extremos que se practican en nuestro país. Queremos mostrar al mundo la belleza de nuestros paisajes y la pasión de nuestros atletas, así como fomentar la práctica deportiva como una forma de vida saludable y llena de emociones. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio y que se unan a nosotros en el siguiente, donde exploraremos más sobre la cultura del deporte extremo en El Salvador. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.